Amigos, pues aquí ya con otro video de Dragon Manía. Y pues bueno, antes de que se me pasara, tenía que pasar que acaba este nivel. Vamos aquí, de hecho en el video anterior todavía no había este cofre, entonces como no pensaba grabar un video nada más abriendo, o sea gastando los 600, dije pues lo abro y si lo paso pues ya el siguiente video lo inicio pasándolo, ¿no? Pero no me salió, entonces como pueden ver tengo que volverme a chutar ahora todo esto. Es que vámonos por acá, porque en teoría debe ser más barato. Ahora ya con los puntos que tengo debo de poder terminar este nivel y avanzar una buena parte del siguiente. Y bueno, aparte de que cobraremos nuestros 120 pases divinos, que nada más nos reventamos a estos. Este dragón que apenas lo vi, pero igual morirá, ¿verdad? Y bueno, ya lo que teníamos que esperar, ya que era la última llave, el último cofre que me faltaba, y ya lo conseguimos. De su lado creo que no hay que tomárselo a la ligera. Pues como que partimos de ellas a la mitad, no lo creo, porque si no ya hubiéramos pasado esto sin problemas. La llave de varios talentos. Bueno, nuestros 120 pases. Y daremos al nivel 5. Cuates y sus chaquetas mentales que se hacen. Y si eres a todos los dragones, de poder quedarse atrapados. Ataque sus deducciones que sacan bien fumadas, pero ya ni modo. Vamos a reventarnos aquí al Cronopango. No te olvides. Por fin. Vaya. Pues mínimo resistió un ataque de Miator. Eso ya merece respeto. Y ya bueno, ahorita ya con esto le ganamos. No me puedo creer si otro pango se ha contenido. A un viejo camarada, pues sí, ni peleó, peleamos nosotros, mira. Tengo que admitirlo, siento lástima. Y bueno, vamos a ver el mapa. Aquí tenemos este camino. No está tan grande, pero yo creo que si el pasado estuvo algo caro, también lo va a ser. Y yo creo que es bastante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos para este lado. Tampoco es que pueda abrir más de un cofre. Con los puntos que tengo, yo creo que sí uno máximo y era lo que iba a poder abrir. Vamos a hacernos las peleas porque ni de loco las pienso saltar. Digo que esta clase de eventos es un poco fácil, ¿no? Porque nos dan siempre como que un evento para conseguirnos a un dragón divino relativamente fácil, que en este caso va a ser bueno, el crono de Erlangen. A ver, pues vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Tampoco es que igual y si hubiera sido solo un camino, si hubiera podido abrir este cofre, pero vamos para acá. Entonces este evento yo creo que va a estar sencillo. Yo me perdí hoy pues algunos turnos y pues yo siento que voy bien. Todavía quedan bastantes días, así que no se preocupen si se han perdido uno o dos turnos. Pues ahora sí que es lo normal con que cumplan todos los objetivos de recolección y pues ya con eso sin problemas. Ahorita y estos no se van a morir de uno. Bueno, el perfecto sí, pero pues ya sobrevivió. Y bueno, así ya no lo puedo abrir. Sí, porque les digo, o sea, yo trato de que siempre esto dejarlos en ceros. Los que luego se me complican es bueno, el único que se complica es porque como yo no, o sea, te puedes basar en adidas para ver qué combinaciones hacer. Pero pues, como que me da un poco igual, ¿no? Entonces trato de
Ahorita estoy consiguiendo Dragón de la Semana, que es el de Mariposa, entonces no me interesa como que perderme algún uno o dos turnos que me pierda, pero trae mientras todos los demás los logre conseguir, ya sin problemas. Nota quedan 5 días. Me sigo que lo acabaría en 1 o 2 días máximo. Pues, bueno, entre hoy y mañana, de medio más. Y ya para voy a estar sobrado de tiempo, lo más seguro. Aunque, bueno, no voy a poder entrar jueves ni viernes por cuestiones del trabajo. Entonces, se va a complicar, pero aún así yo creo que no va a haber problema, amigos. Y bueno, otra cosa, aprovechando el video. Y bueno, un poco tarde, porque supongo que ya muchos lo han de haber visto. Igual este video yo lo subo hasta mañana. Entonces, todavía va a ser aún más tarde. Y es que tenemos aquí la oportunidad de comprar con nuestras fichas, bastantes, bueno, estas ofertas que pues, están ahí más o menos. Miren, vamos a ver. Aquí tengo, en el video anterior tenía como 300 mil. Nota, pues prácticamente, ¿no? Las 300 mil. Igual yo ahorita, me eché unas peleas para ver hasta dónde llego. Entonces tenemos para gastar esta oferta. Si la hicieran de pergamino estaría bien. Así es que hay que ver bien cuál. Miren, yo me inclinaría para mí las que si me hacen ofertas. Es esta. Esta obviamente compraré las dos. Esta sí es como que la mejor oferta porque son 2500. Y estas ya están un poquito caras. Pero la de comida, la verdad, sí creo que los valga. Esta no. Esta sí. Estas. Miren, y ahorita les explico por qué. Miren. Esta está. Bueno, está posiblemente, pero son 1000. O sea, no es mucho, pero pues también es como que estas no nos cuestan mucho. No sé, a lo mejor de nivel bajo si te conviene. Pero pues para cuando eres nivel alto. 600.000, pues los consigues rápido, no prefieres gastártelos en otra cosa. Esta también posiblemente valga, pero entre estas dos, esta vale mucho más, ya que por 25.000 nos dan 5 gemas, por 50.000 es como si nos dieran 10 gemas, ¿no? Y esta es la mitad de jefe, costaba, me parece que sí, en algo así, 50. O sea, esta es la como que la que valdría la pena. Entonces vamos a comprar esta. Y bueno, ya ahorita todavía nos deben de quedar algunos cuantos. Nos quedan todavía 200.000. No, pues entonces todavía podemos hacer ahí unas cuantas compras. Esta posiblemente. Aunque sea de plano tan pocas gemas. Se me hace como que un robo. A ver, vamos a ver. Un hábitat más. Y ahorita, ¿cuántos hábitats tengo? Puedo poner 20 hábitats. Solo que lo que no sé es el tamaño de las otras islas. Bueno, vamos a comprar estas. Igual no las ocupe, o igual y sí. Ok, y ya las demás ya me las puedo gastar en esto. Y es que aparte de las hábitats legendarias, yo tengo. A lo mejor sí podría, sí convenga. Pero yo, por ejemplo, en mi caso. Ah, miren, ya tenía cuatro de estas. Pero no las he comprado, me las han dado. Porque no compraría cuatro de esas hábitats. Ya tengo 10 hábitats ya. O sea, como que. Para mí no vale la pena. Entonces voy a comprar estas. 5. Y hasta aquí llegué. 15 gemas nada más. Supongo que por ahí debe haber algunos que ya tenían como 1 millón de estas, ¿no? Ah, me quedan 16.000. Y bueno, de aquí al 2 de julio, que es cuando los van a quitar. A ver cuánto junto. Y si no me compro un luego los voy a gastar todos. No pienso dejarles a Gintron nada de mis estas fichas. Aunque. Igual y me apresuré y pudiera que el fin de semana cuando se vuelva a poner el mercado negro volvieran a poner algunas ofertas, ¿no?
Mientras y sí, pues ya me la pelé. Pues básicamente era eso. Y pues sí, no han sacado mucha información nueva. Solo pues el post que está en la página de Gameloft. Y no hay mucho nuevo de lo que les comenté, ¿no? Solo que sí se ve que va a venir, bueno, el evento. Bueno, no el evento, sino la actualización con la nueva isla. La isla y aparte su mazmorra. En donde vamos a. Parece que va a ser un buen reto. Yo siento que pinta bien esa actualización. He visto que hay bastante hype por lo mismo, ¿no? O sea, en los foros de inglés y todo están ahí comentando y dando posibles teorías de cómo va a venir. Y suena interesante, no creo que le echen a perder más porque de por sí ya estaba aburrida. Y para los que preguntan que cómo van a conseguir a los dragones, porque, bueno, para empezar van a tener que ser nivel 16 para poder entrar a la mazmorra, que a la nueva. Igual está, creo. Así que, bueno, los niveles bajos pues igual no van a conocer esto. Pero por la información que viene, pues, o sea, no se preocupen, siempre que pasa algo y que ya no se pueden conseguir estos dragones, bueno, algún dragón lo ponen en el mes o como semanal. O sea, muchos se han dado cuenta, ¿no? Que los dragones mensuales que no se podían conseguir ya, porque ahorita son los del zodíaco. Entonces, por ejemplo, no, otoño era un dragón mensual, o el licántropo, a nuestros cosmos, que se parece, ya no los dan mensual porque ya dan otros. Entonces, luego los ponen en eventos, ya sea de cruza, esos de cruce relámpago. Entonces, de hecho, ahí han puesto también al dragón a este. Yo cuando empecé a jugar, este dragón lo dieron para las. ¿Cómo se llama? Como para los eventos, los Juegos Olímpicos, pero yo no lo pude conseguir, yo era a nivel bajo todavía. Entonces, me faltó muy poco para conseguirlo. Y después lo dieron en otro evento, no recuerdo cuál, o mensual. O sea, el punto es que no se preocupen, van a poderlos conseguir en algún momento. Y tampoco es que se pierdan de mucho, ¿no? Así que bueno, amigos, esto sería todo por este video. Y ya desde que se me olvide, mandarle saludos a Chest y a Chicharitito, Alvarado, algo así. Pues nada, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.